Bienvenidos a Cocineros Uruguayos. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Mediodía. ¿Cómo están? Qué linda energía que hay en el estudio. Se ve que lo tentó la receta, me parece, ¿no? Que sí, porque además Bien. Hay un aroma delicioso en este estudio. Ya adelantamos, estrogonoff de pollo para hoy. ¿Qué te parece? Estrogonoff de pollo, que me encanta. ¿Te gusta? Vamos a estar contando todos los tips, qué es lo que lleva. Algunas que... variaciones, algunos cambios que le hicimos al tradicional, digamos. Me encanta. Pero además, por supuesto que tendremos el espacio de show a cargo de Pamela, que nos va a estar visitando y nos va a estar contando todo sobre esto, así que la esperamos en un ratito. Y tenemos un gran invitado. Un hombre que conocemos y que queremos un montón. Estamos hablando de Álvaro Recoba, presentador durante hace 11 años del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas en el Teatro de Verano. Impresionante. Yo me pregunto si se animará a presentar mi plato después. Me gustaría que lo digan, ¿no? Yo creo que no va a tener problema, lo hablamos un ratito. ¿Te parece, Emi, si vamos a la cocina y vamos viendo qué es lo que hay para hoy? Vamos por ahí. ¡Qué rico! Ahí estamos viendo el estrogonoff de pollo que preparamos hoy. Me encanta. ¿Qué te parece? Me parece que tiene una pinta que ya quiero bien saber. Bien espesito, ¿viste? Cómo la salsa ligó bien, con un poquito de harina, eso que le pusimos, para que la salsa ligue y que quede barro un timbal de arroz para acompañar. Precioso, además me encanta. Tiene mucho color y me parece que sí. Y hay cantidad como para compartir, ya le digo a los compañeros, así que nos ganamos otro aplauso. Es verdad. Para el invitado, para la Laura y para todos los compañeros que nos han recibido también en el canal y les agradezco. En el control dicen que no. Sí, cómo no. Hay un montón para compartir, porque este plato me parece que es bien específico cuando tenés mucha gente invitada, ideal cuando hay mucha gente, porque es un punto de cocción solo, entonces es bien fácil de servir, tenés el estrogonoff caliente, un arroz, que es bien sencillo y lo servís bien fácil. O sea que es muy difícil que te quede mal, porque al tener dificilísimo el punto, y más si se dice el programa de hoy, va a ser imposible que te quede mal. Porque es como más gourmet, me parece que este estrogonoff tuyo es como y bueno, tiene un toquecito que... Claro, por supuesto, de un gran para chef. Para distinguir al chef, exactamente. Claro que sí. Si te parece, le damos los ingredientes. Me encanta, vamos a tomar nota entonces. Muy bien. Bueno, hoy usamos... Este para compartir, la receta que le voy a pasar para unas 10 personas más o menos. Así que son suprema 2 kilos, harina que es para enharinar las supremas, cantidad necesaria, 50 gramos de manteca, 6 cebollas de verdeo, 2 zanahorias, 1 taza de caldo de verduras. Ahora te voy a sorprender con este ingrediente, medio vaso de whisky. ¡Apa! Ahí le robé la receta a la abuela. 200 centímetros cúbicos, perdón, de crema de leche, 1 cucharadita de pimentón dulce, 200 gramos de arveja, aceite, sal y pimienta. Y para acompañar, como ya lo mencionamos y ya lo vieron, un rico arroz. Para el arroz vamos a necesitar aceite de girasol, arroz, una pizca de sal y perejil, que es lo que le da el color verde para terminar el plato. Pero me encanta. Y ahí vamos a deleitar a 10 personas más o menos con esta receta de mí. Y bueno, ayer nos sacamos una foto del equipo y conté, éramos 19. Ah. Así que ahí para deleitar a 19 hoy. Perfecto, entonces, genial. Las porciones están todas fríamente calculadas. Y me encantó. Ahora después nos vas a estar contando lo del ingrediente de la abuela, que ese tip no lo tenía para el estrogonoff. Bueno, bien. Lo cambié por el vino blanco, que es lo tradicional que lleva el estrogonoff. Cambiamos por el whisky. Ah, bueno, ahora vamos a sorprender. Vamos a estar sorprendiéndonos en un ratito. Entonces con la receta de Emi, de este estrogonoff de pollo, que hasta además Emi ya me estuvo contando que sabe de dónde proviene, cómo era el estrogonoff inicial, así que en un ratito vamos a estar compartiendo todo esto. Exactamente. Y después con Álvaro vamos a estar degustando y con todos los compañeros. Quiero su opinión. Por supuesto, pero seguramente va a estar delicioso entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno, si les parece, en un ratito volvemos, pero antes vamos a ir a una tanda y a la vuelta Emi nos cocina el estrogonoff de pollo y tendremos una charla súper amena con el genio de Álvaro Recoba. Vamos a la tanda, por favor. Ya venimos. Nico Ibarburu. En la temporada 9 de Autores. Aprendí a escuchar la canción del viento por necesidad, como respirar. Y lo que escuché se volvió velero. Sábado a las 22:30. Tormentas de la oscuridad.
En UTE innovamos para hacerte todo más fácil. Te presentamos WhatsApp UTE, la nueva manera de comunicarte con la empresa. Sin esperas, con diálogo permanente para que puedas realizar reclamos por falta de energía, aportes de lectura, consultas de deuda, planes para hogares y comercios, agenda web y dirección de oficinas comerciales. Más fácil y rápido, porque todos los trámites y consultas los realizás a partir del documento del titular del servicio sin necesidad de ingresar tu número de cuenta. Registra WhatsApp UTE en tu móvil con el 098-1930-00 y empezá ya mismo a disfrutar este servicio. UTE, la energía que nos une. Desde el 1 de febrero, vuelve todo Acher con 25% de descuento Scotiabank. Y esta vez, trae coaching de ideas. Venís, elegís las mejores marcas de revestimiento, losa, grifería y mobiliario de cocina, pagás 25% menos y nuestro equipo te asesora al extremo. Acher, lo que imaginás existe. Vení, te voy a mostrar cómo es vivir con Enyuta. Enyuta, toda una vida contigo. Importa y respalda Helbring. Deportivo Femenino Capurro. Fotografías de Román Fresnedo Siri. Mujeres, deporte y sociabilidad en los años 30. Fotogalería del Parque Capurro, 7 de marzo al 25 de mayo. Investigación y curaduría Ramiro Rodríguez Barilari. Organiza Centro de Fotografía. En este momento hay millones de personas comprando y vendiendo algo en algún lugar. Quiero comprar algo particularmente portugués como souvenir, pero que no cueste un millón de euros. 15 euros. ¿Me lo puedo llevar por 22? 23. De acuerdo, 23. Es una pequeña victoria. ¿Y cuál es el precio? 5 euros. ¿5 euros? Sí. Yo solo pagaría 10 por él. Mercado del Mundo. Sábado a las 20. Continuamos con Cocineros Uruguayos y ahora tenemos un súper consejo para darles a cada uno de ustedes. Así que les contamos que, atención amigos del interior del país, para todos los que nos pedían el dato, el acceso a la tienda online de Acher es www.acher.com.uy. Ya sabes, estés donde estés, con acher.com.uy podés comprar cerámicas, porcelanato, losa sanitaria, grifería, hidromasajes, mobiliario de cocina y mucho más, sin moverte de tu casa y con entrega en todo el país. Es Acher, lo que imaginas existe y llega a donde estés. Muy bien, nosotros continuamos después de este gran consejo de nuestros amigos de Acher y tenemos que presentar a otro amigo de la casa, alguien que queremos muchísimo. Y si hablamos de básquetbol, si hablamos de fútbol, si hablamos de carnaval, de esas grandes pasiones que tenemos nosotros los uruguayos, el sinónimo de ellos es él. Estamos hablando de, decíamos hace un ratito, hace 11 años que es presentador en el Ramón Collazo, en el Teatro de Verano. Le damos las muy buenas tardes al señor Álvaro Recoba. Alvarito, bienvenido. Bueno, muchas gracias de corazón. Es una felicidad bárbara estar acá acompañándote, a vos y a toda la gente en el piso. Y bueno, desearte, ya que estamos con la cocina, una pizquita de suerte, porque la gente que tiene talento como vos y capacidad, precisa una pizquita nada más de suerte para que quede redondeado bien un excelente trabajo. Pero qué lindo, muchas gracias, Álvaro. Para nosotros es un gusto que nos estés acompañando en este mediodía para contarnos un poquito. Estábamos diciendo que fútbol, básquetbol y carnaval son como las grandes pasiones que tenemos todos los uruguayos y bueno, están totalmente justas relacionados a vos, porque relataste fútbol, básquetbol y ahora sos el presentador del Ramón Collazo, pero no empezaste presentando carnaval en el Ramón Collazo. No, es cierto. Lo primero que viví fue el tema del fútbol, del básquetbol.
Y después apareció el carnaval en forma fortuita totalmente, hace ya como, bueno, mejor ni decirlo, muchos años, mucho tiempo. Y bueno, y después tuve la fortuna de poder llegar al Teatro de Verano y, como vos dijiste muy bien, hace 11 años que estoy y bueno, esperemos que siga por el tiempo que tenga que seguir, pero bueno, yo creo que aquellos que tenemos la posibilidad de poder trabajar de lo que realmente nos gusta, le llevamos una gran ventaja a mucha gente que tiene que toda su vida trabajar en algo que evidentemente no es lo que le gusta. Por eso me parece que nosotros tenemos una obligación mucho más importante que otras personas de hacer esto, hacerlo muy bien o mucho mejor de lo que podemos realmente haciendo un esfuerzo. Así que bueno, yo soy creo que un privilegiado eso, poder estar en esto. Te iba a decir, somos unos privilegiados aquellos que tenemos la posibilidad de trabajar en lo que tanto nos gusta. Estuvo Martín Charquero ayer y hablaba de eso mismo, que a veces uno dice, trabajás mucho, pero cuando lo hacemos desde el lugar desde el que disfrute del trabajo, es como todo mucho más sencillo. Yo te decía recién que a veces yo trato de no sacar licencia en mi trabajo particular porque claro, si no, no tenés una licencia nunca en el año, pero a veces se hace un poquito cuesta arriba. Y bueno, creo que ahí es donde tenemos que apuntar a esto, a que nos gusta lo que estamos haciendo, a que es una pasión, a que lo disfrutamos y que a veces no nos damos cuenta de la repercusión que esto tiene, porque también con ese tema de la televisión, a donde llega el carnaval, mucha gente que no lo pudo vivir nunca. Ahora accede. Exactamente, y vos lo ves en el Teatro Verano, con gente que llega del interior, con niños, que bueno, que a veces no pueden creer lo que están viviendo, y me parece que es ahí donde tenemos que dar un poquito más de nosotros mismos para poder retribuirle a esa gente lo que ellos hacen también por nosotros, ¿no? Sin duda alguna. Además, el Teatro de Verano es un lugar maravilloso. Sí, totalmente. Y que además tiene una capacidad para mucha gente. Estamos hablando de 4.500 personas, estamos hablando de un gran número. ¿Y qué es que presentar justamente a un conjunto delante de tanta gente, ¿no, Álvaro? Porque además la responsabilidad de que, bueno, la gente está esperando al conjunto, vos lo tenés que presentar. Venís después de la emblemática figura del Boyero. Seguro. Sé que estuvo, después estuvo el Coco Echaue y también Mario Ríos desempeñando el rol que ahora estás haciendo vos. Pero de todas maneras, me parece que tenés que encontrarle el lugar para que la gente disfrute hasta el momento que se está presentando el conjunto, que es como lo haces vos. Sí, sin ninguna duda. Vos sabés que yo siempre digo, cuando a veces la gente habla del tema del dinero en el carnaval, sabés que yo creo que el 90% de la gente del carnaval, no solamente de directores, sino también de componentes, el 90% lo hace por amor. Totalmente lo hace de acuerdo contigo. Por pasión. Totalmente. Porque yo no conozco gente que se haya hecho rico en carnaval. Quizás sí pueda tener alguna retribución, porque esto es como claro, todo es en la trabajo. Vida. Pero vos sabés que yo, cuando veo atrás del escenario, atrás del telón, lo que se vive, la locura, esa adrenalina que corre, ese fuego que pasa por todo el escenario, es cuando más tenés que respetar eso. Claro. Más tenés que respetar a todo el mundo y más tenés que respetar a todos. No solamente aquel conjunto que vos sabés que abre el telón y que parte el Teatro Verano, sino aquel que viene con una expectativa bárbara, con una ansiedad, con un sueño. Porque trabajan mucho para llegar hasta a ese lugar y es mucha la gente que trabaja además, no solamente los que vemos sobre el escenario. Y eso vos lo ves porque ves desde el asistente que está corriendo en busca del último detalle hasta el director que está de repente en la platea esperando que actúe su conjunto. Vos sabés que yo a veces le digo a los directores de AECBU y va contra mi salario. Digo, yo creo que debo ser el mejor pago de todo el carnaval en cuanto a lo que trabajo. Ah, por la cantidad. Bueno, lógico, sí. Lógico, no por lo otro, no. Claro, no, tranquila, no, que no pero gano por el hecho tanto. De que además disfrutás del espectáculo. Pero lógico, vos sacás la cuenta. Mirá, yo lo valoro esto realmente. Yo voy al Teatro de Verano, me encuentro con mis amigos y mis amigas todo el carnaval. Hago lo que me gusta, presentar, porque yo, como te dije la otra vez, no sé cantar. Bueno, ya no estoy para bailar, evidentemente, pero no sé cantar, nunca tuve oído de nada. Veo el espectáculo que a mí me gusta. Tampoco me obligan a estar toda la noche, pero veo casi todos los espectáculos. Me pagan por hacer esto, ¿me entendés? Entonces yo digo, soy un privilegiado. Total. Y aparte, trabajo un ratito. No tengo que estar 5 meses ensayando, ni 6 meses. Ni es quedarme hasta las 4 de la mañana. Claro. Entonces, cuando a veces me invitan ahora, por eso estoy cansado y esta garganta recontra cascada, también tengo que estar, porque la gente merece que uno los acompañe, porque yo también me siento muy acompañado por todos. Por eso te digo que
Ojalá me dure mucho tiempo este trabajo. No, pero por supuesto, además la gente te quiere un montón y espera esas presentaciones de los conjuntos, que no es simplemente una presentación, sino que siempre en cada una de las ruedas de cada uno de los conjuntos tratás de dar algún dato, ya sea de dónde vienen, quién es el director responsable. ¿Eso te lo preparás antes? Bueno, ¿dejás a la improvisación? ¿Cómo haces? Me lo preparo un ratito, leo un poquito lo que tengo que decir. Y ahora, mirá, vale la pena que me hiciste esta acotación porque anoche estuvo Doña Bastarda. Sí, a segunda hora. Y yo empecé a presentar a los percusionistas. Sí. A los integrantes de la batería. Sí. Entonces, justo cuando presento a los tres de la batería, que nunca los nombra nadie. No, y generalmente no, pobre. Entonces, Manuel gritó para atrás: ¡ah, lo sorprendieron! Y ya me llenó de satisfacción, claro, ¿viste? De obvio. Que los hubieran nombrado. Y anoche, cuando estuvo la Catalina, cuando nombro a Samantha. Se manda también un platillero, claro, de allá platillero atrás, de la seguro, murga, además. Que fue realmente, me sentí realmente muy contento de que bueno, que ellos lo valoraron realmente. Pero claro, porque además la gente lo está esperando y muchas veces son datos, como vos decís, en el caso de la batería, que capaz que son personajes tan importantes dentro, seguro, del conjunto y no tienen la relevancia en el sentido de la comunicación que deberían. Y Álvaro se lo da y es maravilloso. Me hablabas de que te encontrás en ese lugar de presentador del Teatro de Verano, el cual te sienta muy bien y te sentís cómodo, pero como disfrutás del carnaval, pero nunca saliste en ningún conjunto. No, nunca. Este año me dijeron, te vamos a prestar algún traje un poquito grande que encontremos para que puedas subir en la Rueda Triunfadores. ¿Y? O algo. Una de esas capaz que sí. Ya nos habías contado. Vamos a ver, ¿te acordás? Sí. Estamos esperando entonces que Álvaro en la Rueda de Triunfadores, que es el fin de semana. El sábado, si no se suspende nada, el sábado. Y si no, lunes o martes, que siguen habiendo espectáculos, porque claro, hay espectáculos comerciales. Bueno, vamos a hacer un stop chiquito en esta nota que uno disfruta tanto con Álvaro, porque se huele un aroma tan delicioso que viene desde la cocina, que yo le tengo que preguntar a Emi. Emi, ¿en qué estás con esta receta del estrogonoff de pollo, por favor? Acá estoy, esperando su atención para arrancar a cocinar. Vamos a arrancar a cocinar, ¿les parece bien? Tenemos el estrogonoff de pollo ya para arrancar, pero antes agradecerle a BM todo nuestro equipamiento. Así que ustedes también pueden seguir a Bazar BM y encontrar todo lo que para equipar su casa, su emprendimiento gastronómico o su negocio. Hay envío a todo el país, compras por mayor o menor, y a BM lo encontrás en Justicia 2275, esquina Mésaga, o en su tienda online también, www.b-m.com. Venite, Nana. Bueno, venite a cocinar conmigo, dale. Sumo, porque la verdad que a mí me Mirá, encanta. Mirá, pollito, primer a pique. Ver, pollo. Dale. Le pones un poco de harina, que esto, sí, va a ser lo que va a ligar nuestra salsa después. Perfecto. ¿Ah? Mezclas con la es mano. Es lo que va a ligar nuestra salsa. Exacto. ¿Qué quiere decir? En vez de claro, viste que a veces le pones almidón de maíz. Sí. Que eso es lo que hace espesar nuestra salsa. Ah, perfecto. Bueno, en este caso, la harina. Vamos con harina y el pollo, que después, perfecto, lo vamos a retirar. Muy bien. ¿Ah? Ponemos un poco de manteca. Ya está bien caliente, así que ya vamos con el pollo. Muy bien. Me corro sin Sí, nada. Por las dudas. No, no, pero lo importante acá es que el pollo quede bien doradito y genere un poquito de costra, que eso va a ser. La costra le llamo esa parte, sí, bien sí, quemadita, como, ¿no? Que genera el pollo, que eso va a ser lo que le va a dar todo el sabor a nuestro estrogonoff. Espectacular. Después por acá tenemos el caldo, que es un caldo casero. Es el caldo que es un aroma delicioso. Que me sorprendiste, la verdad, no, ¿viste?, esperaba que fuera preparadora de caldo, sí, también. La sopa es clásica, mi hijo disfruta de la sopa. Es más, yo te diría que hasta hace calor y él quiere que le haga sopa con al menos 7 vegetales. Podés ahí variar para ir para el gazpacho de repente. Ah, mirá. Que es una sopa fría. Otro o día una podemos sopa de melón, por ejemplo, queda muy rica también. Un día te voy a enseñar a prepararla. Bueno, otro día, por favor, pásame la receta, porque no, yo acá estoy aprendiendo. Mirá, ahí vamos dorando el pollo. ¿Ah? Hay que dejarlo quietito, hay que dore y después que dore lo damos vuelta. Ah, hay que esperar, dejarlo quieto. Porque dejarlo que dore un poquito, uno ¿ves? Mirá, no sabe a mirá veces. Ahí, esto es lo que va provocando, ¿ves? Perfecto. Del otro lado, ¿se ve ahí? Sí. Ahí se ve clarísimo. Mirá, voy a darlo vuelta todo, así se ve mejor. Cuando va dorando ahí. No, no. ¿Qué les parece a los compañeros? ¿Bien? Ya se están deleitando todos. Todos nos estamos deleitando. Viste que entrar la gastronomía te ayuda, porque claro, a entrar de la gente, a entrar sí, de todos lados, ¿no? Y más es, vos que cocinás como aliado, los dioses. Porque imagínate, capaz que otros no tenemos tanta suerte y no nos sí, ayuda. Sí, bueno, si no lo haces rico, lo por va eso a ser te digo, tampoco contraproducente, pero al contrario. Con este te puedo asegurar que ya estamos. Ya es un amigo. ¿En serio? Ya bueno, es igualmente, un amigo, igualmente. Dice, ahí vamos a. Mirá, ya doramos el pollo, lo voy a hacer bien rápido para que lo puedan hacer en casa también y puedan seguir todo el proceso. Acá yo lo que hice también es poner menos ingredientes. Claro. Menos, para cantidades. Poder, menos cantidad para poder mostrar bien el proceso del plato. Ya, me voy a retirar el guante ya. Muy bien. Y acá yo te corté, pero estabas diciendo que era un caldo y que ¿qué le pusiste? Básico, cebolla, puerro y apio. Perfecto. Nada más. ¿Ah? Acá Muy vamos bien a retirar esto entonces.
No demoró mucho, no, prácticamente. Nada. Le faltaría un minutito más, te digo la verdad. Pero va a quedar bárbaro y sí, vamos a poder apurarlo. Igual ahí tengo otro pronto ya, en la otra olla. Acá. Ya tenemos uno adelantado, que a ese solo le falta terminar las arvejas. Acá en este momento, viste que se pegó un poquito la harina abajo también, no sé si lo logran ver. Ahí vamos, con la cebolla de verdeo. ¿Y está bien que se pegue un poquito está la harina perfecto, abajo? Está perfecto, está perfecto porque el whisky ahora va a levantar todo eso. Ah, la, quiero ver el whisky. Quiero escucharon ver. Bien. Quiero ir. Pero pará, por ejemplo. No, pero no lo vamos a tomar, ¿eh? Lo vamos a poner en la receta. Yo y el alcohol se va a evaporar. Eso yo te quiero preguntar, porque por ejemplo, yo que tengo sobrinos, mi hijo. Tu hijo, claro. Y vos me decís que le pones whisky, yo con esta receta no le puedo nada. Dar a los niños. No pasa también nada, yo ahora te voy a mostrar esto, para ¿no? que aprendas. Cuando ya no quedó nada de whisky, ya o sea, no quedó está nada de alcohol del whisky. Lo que va a quedar van a ser los aromas. Perfecto. Entonces aquel que está manejando, viste que no puedes tomar nada de alcohol, no en problema. Este caso no pasa nada porque se absorbe. Exactamente, mirá, ahí ven, llegan a ver ahí que está quemadito. Ahora lo vamos a ver. Se llega a ver ahí. Y eso es que está ahora, a punto, es ahí. Ah, exactamente. Esto se llama desglasar. Ahora vamos a incorporar, ¿ves eso quemadito que está sí ahí? Se lo muestro, vamos a incorporar el whisky. Y lo que hacemos es levantamos eso. Échale más, no, es un poquitito nomás. Es como, mirá, ahora ya más no hay nada bueno, pegado. Bueno, ya lo dijiste en la receta igual. Sí, medio vaso. Medio vaso. Medio vaso. Viste, ahí ya no queda nada pegado y ya el color de la salsa. Sí, cambia. Y el aroma. Que tiene mucho parecido a la salsa bechamel que hizo ayer Luciana. Sí, exactamente. Sí. Tiene mucho parecido también. ¿Ah? La verdad. Y ahí le incorporamos el ahí vamos con el pollo. Volvemos con el pollo y ya vamos con los líquidos. Una receta súper fácil la y verdad, rápida, ¿no? Igual te digo que es súper sencillo, pero todos estos tips, el del whisky, por ejemplo. Caldito caliente, no siempre tenía para incorporarle. Y mejor que sea natural. Esta cocina en Utah que tenemos espectacular nos sí, da una mano. Claro, ¿no? Es como una seguridad maravillosa. Totalmente. Ahí le agregás el caldo, luego caldo de que le pusiste el pollo que ya estaba pronto. Exactamente. Y ahora y eso, la crema. La crema. ¿Y las zanahorias las cortaste en rodajitas? La zanahoria en rodajas y la cebolla en brunoise, que es un corte bien chiquitito. Brunoise es bien chiquitito. Perfecto. El más chiquitito de todos. Perfecto. Después te digo las medidas exactas. No, no, si no, querés. Pero para saber, porque yo creo que me quede igual que el tuyo. Entonces bueno, estoy tomando. ¿Lo vas a preparar? Por supuesto, el fin bien de semana lo voy a preparar. Y ustedes preparar lo pueden preparar también. Eso, le vamos a decir a todos que quienes estén en su casa nos pueden seguir, por supuesto, en la web www.cocinerosuruguayos.com.uy, a través de nuestro Instagram, Cocineros Uruguayos, y a través de nuestro Facebook también, Cocineros Uruguayos. Y si ustedes están haciendo las recetas, compartan, manden mensajes, envíen fotos, cuéntenos. O si tienen alguna duda, me de pueden hacer algún alguna tip, pregunta. Se la preguntan a Emi y Emi enseguida les responde. Y me gustaría que manden fotos del electrodoméstico preparado en casa. Yo el fin de semana lo voy a hacer y voy a, lo voy a subir una foto. Perfecto, arrobame, no te olvides. No, obvio, que te voy a robar y van a ver. Lo que no seguro de traer es para ¿cómo que ¿cómo es tu pruebe Instagram, Ana Laura? Mi Instagram es @barretoanalaura. ¿Y cómo es el tuyo? El mío es @chefemipintos. Y por supuesto, todo lo encuentran en el Instagram de Cocineros Uruguayos, que es Cocineros Uruguayos. Bien ya fácil. Está, ya está. Ahora falta cocinar para que ligue, para que esa harina que pusimos espese. Ahí va. Después nos falta incorporarle pimentón. ¿Pimentón? Sí. ¿Ya? Pimentón dulce, sal. Y las arvejas, que es lo último que le vamos a incorporar, que lo vamos a hacer en esta olla de aquí. Una vez que esté más espeso todo, que exacto, se tiene sí, porque las arvejas son congeladas, o sea que lo único que hay que hacer es, al final, incorporarlas, no hay que cocinarlas para un nada. Un poquito de pimentón. Me gustan más las congeladas porque son como tan verdes, más prendidas, ¿viste? Claro. Las a diferencia de la de lata, un poquito de sal. Siempre cocinar con poca sal es mejor. Sí. Siempre hay tiempo para ponerle. Claro. Yo por lo general. Además cocinamos con poca sal. Claro, porque se siente más el sabor de exacto la comida, ¿no? Además de, por supuesto, que sea mucho más saludable. Veníamos mal acostumbrados al tema de consumo de sal. Mirá. Ahora creo que nos estamos acomodando como por sociedad. Suerte, hablo. Por suerte, sí. Vamos mejorando en ese aspecto y que es más saludable para todos. Exactamente. Bueno, y acá basta esperar. El arroz ya lo tengo hecho, así que bueno, me voy a acomodar todo para emplatar. Me encanta, entonces. Ya estamos prácticamente con este estrogonoff. No, no, no. ¿Ven el humo, el aroma que hay acá? Estamos todos esperando a que Emi emplate para todos poder. Sí, son bastantes. Y está llegando gente que no estaba en la foto de ayer, también te digo, ¿no? Bueno, no importa. Pasa que el aroma nos trae a todos, muy por bien supuesto. Y además el estrogonoff que me decías que era viene del origen ruso. Exactamente. Un plato de origen ruso, que también sorprende, casi todos pensarían de origen francés o alemán, y no, es un plato de origen ruso. Allá por el 1919 se escribe la primera receta de estrogonoff, que no era igual ni similar no a era esta. La original lleva
carne de ternera, champiñones, cebolla y crema. Ah, mira, y nada whisky que ver no. La abuela le agregó el whisky porque la abuela le agregó el whisky porque mi abuelo siempre tenía la botella ahí. Entonces pero está bien. Igual era ahí la variedad porque sirve para desglasar, que es eso que contaba, sacar lo que se pegó la olla y sumárselo a la comida. En vez de, viste, cuando se pegó uno entra en crisis, sí, no que se le pegó. Pongo agua y es peor. No, que no. Hay que levantar eso con alcohol e incorporarlo a la comida, con un guiso, con un estofado, con el tuco, con también todo eso lo podemos hacer. Y igualmente no queda el alcohol porque es no lo queda, que lo absorbe, se evapora. Exacto. La verdad que yo aprendo tanto en este programa y además vamos a comer rico en un ratito nada más. Nosotros ahora vamos a ir a una pequeña tanda y al regreso vamos a seguir hablando con Álvaro Recoba. Ya vino Pamela, que vamos a estar hablando de yoga, y vamos a seguir con este estrogonoff de pollo a cargo del genio de Emi, por supuesto. Exacto, y vamos a deleitarte a ti y a nuestro invitado. Me encanta, vamos a la tanda entonces. Ya venimos. Esto tiene... Und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen's ab die Wand. Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar. Servir y proteger. Estaba pensando en proponerte que hagamos una rueda de reconocimiento. Prepárala para mañana. Quiero que incluya un nombre en esa rueda. Pablo Baeza. Vale, pero no le tratamos como sospechoso. Vale, voy a ir. Pero no para ayudaros a vosotros, sino para demostrar de una vez por todas que yo no tengo nada que ver con todo esto. ¿Me vas a negar que todo esto no es por lo que pasó entre nosotros? Pa' ti la perra gorda. Hala, sí, yo estoy loco de celos, con Pablo. Y por eso voy a por él. Pero no tenemos ninguna prueba tangible en su contra. Eso es porque no me dejáis a mí. Vamos, que en un plique, vamos, le saco hasta los higadillos, te lo digo yo. Ni te dejan ni te van a dejar porque tiene coartada. Servir y proteger. Lunes a viernes a las 16. Ahí está. ¿Sabías que ahora puedo controlar el aire acondicionado de mi casa desde acá, desde mi celular? Muy smart, ¿eh? Está, eso nomás, sigue. Descarga la app y controla tu aire acondicionado estés donde estés. Aires acondicionados Smart de Enyuta. Enyuta, toda una vida contigo. Importa y respalda Helbring. Escuela Mapá comienza nuevo periodo de inscripciones. Gastronomía, turismo, hotelería, agroveterinaria, producción equina, operador de retroexcavadoras, gestión agroganadera, técnico en refrigeración y aire acondicionado. Hay más de 100 cursos. Consulte la web o llame 2409-1515 de Mapá Tres Cruces. Al norte de la capital termal del país se encuentra el primer 5 estrellas de aguas termales. Arapey Thermal Resort and Spa. El mejor lugar para los momentos inolvidables. Arapey Thermal Resort and Spa. Estamos de vacaciones. ¿Para quién es el autógrafo? No es un autógrafo, es una multa. ¿No vio el cartel? Y en el canal de los niños, estamos de fiesta. ¡Sí! Lunes a viernes a las 10 y a las 17. ¡Súper velocidad de rayo! ¡Ay! Sábado y domingo a las 8:30 y 15:30. ¡Súper velocidad! Comienza el ciclo 2020 de EPA. El programa que te lleva a conocer todo lo que pasa. Músicos, escenarios, backstage, pintores, muestras, dibujantes, directores, chefs, boliches, grafiteros, plazas, parques, diseñadores, calles, fotógrafos, muros, artistas plásticos, mucho backstage, teatro, cine, toques, ensayos. Esto pasa acá, los jueves a las 20 en vivo por Televisión Nacional Uruguay. La comedia para toda la familia. Y
Y continuamos con Cocineros Uruguayos. Ahora es un placer recibir a Pamela Martínez. Pamela, bienvenida, directora del espacio On Bijam. La verdad, nos encanta que nos acompañen. Y yo quiero saber que nos cuentes qué es este espacio, de qué trata On Bijam. On Bijam es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja con personas privadas de libertad, personas liberadas y sus familias, llevando herramientas de crecimiento personal y de transformación de la conciencia. Tanto es así que nos pusimos al hombro desde hace ya 3 años la construcción de la primera escuela de educación emocional en contexto de privación de libertad, que ya es una realidad que ya se viene construyendo y esperamos que este año quede finalizada en la unidad número 6 de Punta de Rieles. ¿Y qué actividades encontramos allí, Pamé? Bueno, tenemos clases y talleres de yoga, obviamente, pero también, por ejemplo, tenés un banco laboral en donde hacemos alianzas con empresas que quieran hacer justamente un convenio con nosotros para que personas que pasan por un abordaje integral una vez que salen de la privación de libertad puedan reinsertarse en lo laboral, también en lo social, porque tenemos recreación, tenemos, por ejemplo, convenio con el MUBI, nos vamos al cine, tenemos convenio con Agencia Central y nos da un ómnibus y salimos de paseo todo el año con toda la familia. O sea, que ahí es como bastante completo y se trata de abordar todas las áreas de la vida que tiene una persona. Por supuesto, ¿no? El área de la salud también. Y ahí eso todo lo podemos encontrar. De todas maneras, vamos a pasar una dirección, un correo para aquellos que quieran consultarle o que tengan algo que comentarles, que se puedan contactar con ustedes. Les recordamos que es onbijam@gmail.com y si no, la página web, ¿verdad? Sí, o en Facebook o en Twitter, nos pueden encontrar ahí por las redes. Pero es un proyecto hermoso que bien vale la difusión y que bien vale que todos los conozcan, Pamela, sin duda alguna. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos que nos hayas acompañado y nos vamos a estar viendo y vamos a estar contando un poquito más de todo esto, que es maravilloso. No me quiero despedir sin invitarlos a la cena empresarial a beneficio del programa que se va a estar realizando en el restaurante La Corte con el chef Tomás Bartesaghi. El día 25 de marzo vamos a estar contando nuestra agenda 2020. Así que por favor, estaría buenísimo que nos estén acompañando. Por supuesto, y para hacerle una reservación de la cena, ¿cómo se también se enteran por las redes y por nuestro correo electrónico, se pueden poner en contacto, estamos permanentemente contestando. Y hoy estamos iniciando el Yoga y Valores en la Comunidad en Sinergia Cowork por tercer año consecutivo. Y mañana estamos dando la primera charla para convocatoria del voluntariado. Así que la gente que quiera interesarse se pone en contacto y por con supuesto. Gusto. Le vamos brindando información. Como debe de ser. Pamela, un gusto que nos acompañes, de verdad. Muchísimas gracias. La mayor de los éxitos que seguro lo van a tener. Muchas Nosotros gracias. Ahora les vamos a dar un gran consejo y es de Enyuta. Porque Enyuta presenta para este verano y para todo el año su línea de aires acondicionados Smart. Aires que consumen muy, muy poco. Aires que podés prender a distancia desde tu celular. Aires que te reciben en casa con el mejor clima. Descarga la app de aires acondicionados Enyuta y controla tu aire a distancia con todas las funciones. Si pensaste en aire acondicionados, pensá Smart. Pensá en aires acondicionados en Yuta. En Yuta, toda una vida contigo. Y ahora nosotros vamos a seguir con Cocineros, vamos a seguir con el cocinero del día de hoy, con Emi, que está preparando un estrogonoff delicioso. Emi. Perfecto, acá estamos con otro invitado, que ya está revolviendo un poco. ¿Qué te parece? Impresionante. ¿Sí? Falta agregarle las arvejas, que te lo dejo a vos. Bárbaro. ¿Dale? ¿Ya? Sí, ya. Ya estamos ahí, ya vamos a emplatar también, ¿le parece bien? Revolver un poquito. Este fue el que empezamos primero y este ya lo teníamos adelantado para terminar. Revolvemos un poquito. Ayudante de lujo. No, no. Y yo me muero si presenta mi plato, ¿no? Pero como presenta mi mamá, ¿no? Por favor. ¿Cómo se presentaría un plato así? Señoras y señores, para participar en la categoría Platos Gourmet, aquí está el estrogonoff de pollo de mi. ¡Muy bien! ¡Gigante! ¡Pero qué presentación! Nunca tuve tanta gran presentación para un plato, gracias. Pero esto es genial. Así ¿vas que a ayudar a emplatarlo vos también? Yo ayudo, ¿sí?, lo que vos nos digas. Mirá, por este supuesto, timbal de arroz, ¿lo tenés? Sí, el timbal lo tenemos. Dale. Bueno, perfecto. Bueno, dice la canchera y que Dios claro, me ayude. Dale, dale. Bueno, esperá, hay que. Con ya algún está, mirá, le ponemos perfecto un poquito. Voy a ayudar. Le ponemos un poquito. Yo te copio. Un poquito de aceite para que no se pegue el arroz en donde lo vamos a poner, ¿da? Dale. Y ahí ponemos con la cuchara. Ah, ya tiene aceite todo. Claro, ya te. Qué nivel. Ahí. Perfecto. Y ahora tenés que ponerlo arriba del plato, con el plato al revés. Genial. Un
hicieron escuchar una radio de Argentina. Ay, Dios mío. Que venía y yo sobre lo que escuchaba del relator argentino relataba arriba. Entonces, ¿qué pasaba? Eso generaba que la transmisión no fuera en directo, claro, era en diferido, claro, unos segundos. Un delay ahí, pequeño. Un delay. Que no se pagaban derechos, o sea, no se estaba compitiendo. Bueno, la prueba está que después no hubo ningún problema. Perfecto. Y bueno, y así fue que relaté el partido. Pero te tapaste los ojos. Es el mejor ataque con los ojos vendados. Te das cuenta, claro. Pero por eso después todo trascendió, de sí, que de tal seguro punto que habías relatado el gol, habías emocionado sí, a todos. Sí, sí, sí. Con los ojos así, tapados y una escribana así que estaba dando sí, fe, que no estaba que estuvo bien ahí, que nunca miré el partido y que solamente lo había escuchado. ¿Los 90 minutos? Sí, fue como haber transmitido. Ay, qué nervios. 15 partidos, bueno, para alguien que 15 puede ver. 15 partidos más o menos. No ver es algo. Claro. Realmente fue algo muy lindo, porque aparte mi señora estaba embarazada y después fueron al Palacio Salvo y había muchísima gente. Fue algo totalmente raro, diferente y bueno, que no me olvido nunca más, la verdad. ¿Se te ocurrió a vos esa idea? No, no, se le ocurrió al director de la radio. Mira qué bueno. Y bueno, qué ocurrente, sí, además, verdad, ¿no? De verdad. Pero todo para que sea legal y seguro, que no haya problema con ningún colega, legal, que es lo más importante. Hablabas de Radio Oriental también, que... Sí, Radio Oriental, bueno, ahora tiene otros dueños, la radio es de la iglesia. Sí. Pero bueno, fue la radio que me brindó la posibilidad de relatar, fue la radio que me brindó la posibilidad de viajar por toda parte del mundo. En un momento que en el año 93 después viajamos por todos lados y bueno, y me hizo conocer en esto del periodismo y es una radio que la adoro, viste, cuando vos decís, bueno, tal cosa y bueno, tal cosa, esa es Radio Oriental, por más que haya pasado por otras radios. Para mí, el Radio Oriental fue la más grande. Ahora también estoy en Radio Monte Carlo con el carnaval. Por supuesto, con el carnaval disfrutando. Y también la quiero mucho, semana, por cierto, porque aparte era de la misma gente. Claro, ¿no? Obvio. Pero nosotros sí hablamos mucho y Emi sigue cocinando. Preocupado porque como un poco, chef, no se me vaya a pegar. Claro, ¿viste? Están todos. Hay que ponerlo cuando Carol un huevo me preguntó, bajito ahí. Cuando Carol me dice, ¿te gusta tal cosa? Sí, me gusta. Y le dije, mirá que ya estoy ayunando, así que estoy el jueves en ayunas, Emi. Y doy fe porque les quiero contar que cuando nos vimos con Álvaro el viernes en el Teatro de Verano, ya me dijo que estaba sí, esperando para deleitarse del menú. Bueno, de qué presión, entonces. Así que no, te pido una presión por favor, tremenda que... para vos. Mirá, ya está pronto. Ahí, ¿ya está? Sí, ya está no pronto. Demora mucho, no demora mucho. ¿No? Y este fue el que arrancamos acá en vivo, que ya sí, está también. También prontísimo. Este yo lo traje preparado, pero mirá, ahí vemos cómo espesó la salsa, claro, lo que te decía. Cómo quedó. Y qué colorido además, sí, ¿no? Que claro, le dio la arveja también, la también zanahoria. Y ahora le vamos a poner un poquito de perejil. ¿Le parece emplatar? ¿Podemos emplatar, ¿sí? Carol? ¿Te parece? ¿Servimos un platito? ¿Qué les parece si mejor hacemos dale, una esperamos tanda a la pausa, entonces, y después no de la tanda emplatamos? Perfecto, ¿qué así está bien Álvaro, calentito. Así queda bien calentito y comemos no, como debe más ser más expectativa a punto todavía. Espectacular, entonces. Mientras que Emi emplata y nosotros nos preparamos con todo el equipo para degustar este estrogonoff de pollo, nosotros vamos a la tanda. Crecí en Mississippi. Cuando era joven, solo podía pasar por una de esas puertas. Con toda nuestra capacidad para hacer el bien, el deseo de hacer el mal ha plagado a la historia humana. Si creen que vivimos en un mundo bajo el control divino, ¿por qué el mal tendría que existir? La historia de Dios, martes a las 21. Al norte de la capital termal del país, se encuentra el primer 5 estrellas de aguas termales. Arapey Termal Resort and Spa. El mejor lugar para los momentos inolvidables. Arapey Termal Resort and Spa. Desde el 1 de febrero, vuelve todo Acher con 25% de descuento Scotiabank. Y esta vez, trae coaching de ideas. Venís, elegís las mejores marcas de revestimiento, losa, grifería y mobiliario de cocina, pagás 25% menos y nuestro equipo te asesora al extremo. Acher, lo que imaginás existe. Thank you.
En UTE innovamos para hacerte todo más fácil. Te presentamos WhatsApp UTE, la nueva manera de comunicarte con la empresa. Sin esperas, con diálogo permanente para que puedas realizar reclamos por falta de energía, aportes de lectura, consultas de deuda, planes para hogares y comercios, agenda web y dirección de oficinas comerciales. Más fácil y rápido, porque todos los trámites y consultas los realizás a partir del documento del titular del servicio sin necesidad de ingresar tu número de cuenta. Registra WhatsApp UTE en tu móvil con el 098-1930-00 y empezá ya mismo a disfrutar este servicio. UTE, la energía que nos une. Es imposible entender Uruguay sin la historia de sus inmigrantes, centenares de miles de personas que llegaron de todos los puntos del globo en busca de un futuro mejor. Hoy en día, en pleno siglo XXI, lo siguen haciendo. Estas son las historias de los nuevos uruguayos. Bienvenidas y bienvenidos a Por qué Uruguay. Domingo a las 18. Soy periodista, pero al igual que ellos, también soy piloto. En nombre de nuestra pasión común, les pedí que me llevaran a volar sobre su territorio, su país. ¿A dónde vamos? Podemos ir aquí y hacer un paseo por los lugares más interesantes de la Toscana. Florencia es hermosa con su catedral, tan espléndida. Islandia es un país muy joven, que sigue cambiando, creciendo, y nos vamos con este paisaje de las Islas Bebés. Volando por Europa, sábado a las 22. Continuamos con Cocineros Uruguayos y ya estamos ansiosos con Álvaro porque en minutitos nada más Emi nos va a traer el plato de stroganoff de pollo que hizo especialmente para la tarde de hoy, que ya estamos deseosos porque tiene un aroma. ¿Qué decís tú, Álvaro? Que estuviste en la cocina participando de este plato, además. La verdad que sí, hay que decirlo que es verdad, realmente todo verdad. Así que ahora estoy esperando el momento que se abra el telón. Y nosotros, a que se abra el telón, muy bien. Y nosotros lo que esperamos es todos los fines de semana, los sábados y domingos, el programa que estás haciendo Carnaval de Gala, Álvaro, la verdad. Sí, después del informativo de Radio Monte Carlo, a la 1:30 de la tarde estamos ahí. Y bueno, la verdad que sí, lo hacemos todo el año para ir refrescándole a la gente. Me encanta mucho pasar temas del año de los 70, de los 80. Me encantan los Gabi, los Walker, los Clapper y las murgas tradicionales de ese momento, y después en el 80 lo que vino con La Falta, con Araca, con La Reina, que es realmente muy bueno. También me encanta mucho pasar contra Farsa, que para mí fue la sinfónica de la murga realmente, la de Pitufo. Y bueno, ahora todo ha cambiado y ahora estamos con estos carnavales que también se han profesionalizado mucho, pero no han perdido, creo, el ingenio, la risa, eso que se necesita. Yo creo que este año me parece que se han equivocado en juzgar algo. Creo que son muy poquitas las murgas que van directo, un poco groseras, pero creo que la mayoría siguen apostando a la ironía, a la sátira, al ingenio, que hay un montón de eso en los letristas de carnaval. Y bueno, como pasa siempre, a veces cuando hay una o dos cositas que no gustan, claro, después se generaliza eso, ¿verdad? Pero no quiere decir que suceda en todos, como en algún principio se llegó a mencionar de que las murgas este año se iban. No, el común denominador me parece que está bárbaro. Creo que hay murgas que han criticado también a lo largo de todos los gobiernos del frente que hemos vivido. Hay murgas que han criticado siempre. Y es cierto, no podemos desconocer que las murgas son murgas que evidentemente a lo largo de la historia fueron de izquierda. ¿Por qué? Porque este país vivió toda su vida, hasta hace 15 años, viviendo gobiernos de los partidos tradicionales. Sí. Pero bueno, creo que al final los murguistas han demostrado que tiene una capacidad bárbara. Y estamos viviendo un carnaval con muy buenos espectáculos. Eso, ¿verdad? Te iba a decir, muy porque bueno. Hablamos de la categoría murgas, pero en realidad las otras cuatro también están súper lindas y parejas también a la hora de que el jurado esta madrugada del sábado tenga que dar a los ganadores. Estamos todos pendientes de quién será, ¿no? El paradigma está espectacular. El paradigma tiene tres espectáculos maravillosos, que son Nazarenos, Íngaros y Los Muchachos. Rubino, que Horacio con los Momo Sapiens, que también se colocó en la liguilla. Los humoristas están, uno te dice quién gana, como bueno, si no claro, supiera, pero está claro, bárbaro. Porque está Sociedad Anónima, que quedó fuera seguro, de la liguilla, que también llamó también, mucho la atención, porque nunca había quedado fuera de la liguilla. El único conjunto que no había quedado nunca en la
fuera de la liguilla. Y a su vez los Rolling, que es el segundo los año Rolling, en que Carnaval, tuvieron a la liguilla. Accedieron a la liguilla. Y después estamos acostumbrados a que Cyrano nos den estos espectáculos maravillosos. Y los Chovis que este año hicieron, apuntaron otro tipo de humor, como decía Pachela, el humor visual. Y realmente todo el mundo está hablando maravillas del espectáculo de los Chovis. Sin duda, en revista pasan, nadie sabe quién gana. Nadie sabe. Y si gana uno o gana el otro, nadie puede decir nada porque son maravillosos los espectáculos. Y lo mismo pasa en Lugolos. También. Vos sabés que yo creo que para el jurado es más fácil que otros años. ¿Sí? Porque lo porque nadie sabe quién gana. Claro, porque viste que hay. Ahí está. Vos sabés, hay tantos jurados de carnaval como directores técnicos en Uruguay como habitantes. Por supuesto. Porque todos sabemos de todo. Por eso hablábamos al inicio de las grandes pasiones que tiene nuestro país y la cual vos sos el candidato, el que las acapara todas. Sí, por suerte sí. Te quería preguntar, porque habíamos tenido una nota hace un tiempo atrás y tú habías hecho mención a la murga los nuevos saltimbanquis. Entonces no quiero dejar de preguntarte sobre esto. El otro día llegué al Teatro de Verano y JJ Pereira, ¿sí?, integrante de los nuevos saltimbanquis, me comentó la nota y me dice que se le había puesto la piel de gallina. Claro, por porque nota. Me pasó lo mismo cuando hablamos de los nuevos saltimbanquis. Esa fue mi murga de niño, Carlitos Scarpelli, el Pocho Brescia como director, JJ, el Negro Urtaú. Bueno, mirá, fue fue mi gran pasión de niño, que yo te decía lo de la locura que tenía cuando pasaba la motocicleta vieja con las bocinas atrás y me decía que iban los nuevos saltimbanquis al Maroña Fútbol Club. Claro. Me desesperaba, ya pero no dormía ni al nada. ¿Al tablado? ¿Quién te llevaba al tablado? Una prima mía me llevaba. Porque tus papás no eran carnavaleros. No. Ahora está enojada, mi madre está enojada porque dice que yo dije que era una carnaval, no era carnavalera. Ahora está desesperada por ver a la compañía. No. Quiere ir a ver a la compañía. Bueno, tenés que llevarla a la compañía, que tiene un espectáculo precioso con Ana Somos Todos. No, por supuesto, sí, espectacular. No, me llevaban una prima, dos primas, me llevaban al tablado cuando yo tenía 5 años, 6 años. Y ya te digo, para mí la figura histórica, para mí del carnaval fue Carlitos Scarpelli. Un genio. El gran genio y el gran ídolo que tuvo en el carnaval. Y bueno, ahora todo ha cambiado, pero también hay fenomenales. Por supuesto, actores y artistas todos, carnaval, ¿no? Artistas que es lo que tiene el carnaval. Somos tan poquitos y tenemos tan figuras tan destacadas en el deporte y en el arte también, que sin hay que sentirse orgulloso de ser uruguayo. Pero aparte, también quiero quebrar una lanza por muchos carnavaleros. Así como hace muchos años el carnaval estaba encasillado en determinada parte de la sociedad, ahora la gente piensa que los carnavaleros no trabajan, que no hacen nada durante el día. Y yo veo figuras de primer nivel que de noche llegan después de haber trabajado 8 o 9 horas. Sin duda. Y tienen 8 o 9 horas de carnaval y después acá le quedan 5 horas para dormir. Para descansar, que es impresionante. Entonces, mientras que estamos hablando, Álvaro, te cuento que estamos viendo a Emi, que está emplatando este estrogonoff para traernos en un ratito. Todo, en el medio la ropa para Álvaro, ¿no? Como en el medio, él prefería el timbal al centro. Todo con el trono, porque desde el jueves que está sin comer. Claro, sí, por favor, Emi, no escatimes, que sabemos este que plato va recargado. Son varios días. Y bueno, lo que pasa es que está terminando carnaval, viene cansado. Sí, imagínate que él no se toma licencia en el otro trabajo para poder tener licencia, lógico, Álvaro, lógico. Si no. Y además, nos dicen nuestros compañeros que ya había estado en esta casa, estuviste trabajando sí, en seguro. Esta casa. Sí, seguro, sí, o sea estuve. Que ya sos parte sí, de... Sí, por supuesto por favor. Que sí. También tengo muy lindo recuerdo acá del canal, ¿cómo no? ¿Y ahí qué le estás poniendo? Hay un poquito de perejil. Perejil. ¿Le gusta con pimienta o no? Sí, sí. Le pongo sí. un poquito de pimienta entonces también para terminar. Un poquito o un poco, ponele nomás. Claro. Bien, esos comensales son los que a mí me gustan. Me dicen, dale. Como los ahí compañeros, viste, que también quieren... Mirá. A no se te habrá quedado pegado el arroz, ¿no, Ana? ¿Eh? No quedará pegado no, el arroz, ¿no? No, ese timbal es espectacular, olvídate. ¿Cómo quedó? Bárbaro. Mirá lo que es eso, mirá. Mirá, además el arroz lo hizo Emi, es imposible. No, pero, mal. No, pero a veces queda pegado si no le pones el aceite que dijimos al borde del ramequín. Ah, ese es como... Ramequín. Claro. Si no, ramequín hay que ponerle un poquito de aceite, si no... Cuando si no, vas, en vez de timbal, te queda como la torre de pizza. No, ¿sí? se te va en el timbal. Se te va en el timbal. Claro, están todos. Me encanta porque te dan todos los tips para además cocinar impresionante. Riquísimo. La verdad, impresionante. Bueno, cuando quieras, Emi, pues... Voy para ahí. Si está pronto... No me va a operar más, ¿verdad? Nosotros te pedimos que no te hagas desear. Mirá, ya estamos. Ya preparamos todo para recibirte. Permiso. Me quedo quieta, si no...
dije, te digo que entre y Luciana Álvaro, y Emi. No, querido, esto sí que es espectacular. Con todas las letras, ¿no? Ah, ahora, bueno, me encantaría antes de probarlo que después nos recuerdes la receta. La receta, a pesar de que, por bien, supuesto, está en todas las redes. Obviamente, la recordamos, pero... y también recordarle que esta receta que le paso es para 10 personas aproximadamente. Perfecto. Y por eso tiene 2 kilos de pollo, se calcula 200 gramos más o menos por persona. Así que con esta para 10 vas a andar bien. Invita a tus amigos y prepara estrogonofe de pollo. Aparte me gusta que esté así, no cortado, no molido. No molido. Porque algunos lo ponen muy molido así. Ahí vemos la receta. Ahí vemos la receta. Bien, perfecto. Probamos. Vayan probando. Vamos. Ustedes, que yo leo la receta. Entonces, suprema 2 kilos, harina cantidad necesaria. Si hay celíacos en casa, no lo dije todavía, pueden usar harina de arroz y ahí ya pueden consumirlo también. 50 gramos de manteca, 6 cebollas de verdeo, 2 zanahorias, una taza de caldo de verduras, medio vaso de whisky, 200 centímetros cúbicos de crema de leche, una cucharada de pimentón dulce, 200 gramos de arvejas, aceite, sal y pimienta. Y para acompañar, un arroz que queda bien, que quede bien separadito, lo único que le pido. No ese arroz que queda todo pegado. Claro, para él es importante que quede separadito. Ahora dígame, ¿qué le pareció? No, te quiero decir... Dígame, por favor. Te voy a felicitar. ¿Sí? La verdad, estupendo, espectacular. Mar, ya les vamos a convidar. Ir a cocinar a tu casa. ¿Viste? Yo creo que tenés que ir al teatro. Ramón Gonzalo, tenés que ir ahí. Son muchos igual ahí, ¿no? Pero están las entradas agotadas. ¿Cómo hacemos? No importa, ¿cómo? A mí me hacen entrar. Si bajan helicóptero. Él es... Sos VIP, Emi, olvidate. Bueno, muchas gracias. Ahora, todo muy lindo, pero viste que, Álvaro, nosotros tenemos los cartelitos para que tú des el veredicto de este estrogonoff de pollo. A ver. Y eso, bueno... ¿Todos juntos puedo o de a uno? Y el invitado siempre te da razón, así que lo que quieras. Ahí, bien. Mirá. Mirá, bueno, bien. Muy bien. Eso nos interesa. Eso después. Quiero repetir también. Hay más. Bueno. Lo recomiendo. Bueno, buenísimo. Este no cociné, pero mirá. No, pusiste las arvejas. Claro. Y después mostramos esa parte. Para terminar, No, esto es maravilloso. Con este veredicto. Para hacer el primer día me voy con el pecho inflado. Impresionante. Mirá que te lo digo sinceramente. Muchas gracias. Riquísimo. Les recordamos entonces que pueden compartir la receta a través de www.cocinerosuruguayos.com.uy y también vamos a través publicar de la receta también en Instagram y el procedimiento Instagram también para que lo puedan hacer en casa. Eso es importante. En Instagram, en Facebook también tendrán las recetas y en Twitter, Cocineros Uruguayos, por supuesto. Bueno, un placer, Álvaro, que nos acompañes, ¿eh? Para mí fue el placer, de verdad, Ana Laura. Te deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Y lo mejor para ti también en este trayecto que falta queda para que termine Carnaval y a su vez para todos los fines de semana con el programa en la radio que te vamos a estar escuchando los sábados, no, pero los domingos seguro. Bárbaro, como debe ser. 13:30, 14 horas. Emi, me encantó. Nos vemos el jueves conmigo. La verdad, espectacular. Cocinamos, nos vemos algo el más, jueves. Algo rico. ¿Te lo digo? No sé, ¿se puede decir, Carol? ¿Puede contar? Sí, los compañeros. Bueno, preparamos la merienda, escones de queso, con un licuadito también, pensando en los niños ya. ¡Qué genial! Me encanta. Yo que tengo un problema con las meriendas, que no sé qué llevarle. Algo, una idea para la vianda, para ir... Me parece que como hiciste ahora para compartir con todos los compañeros, lo cual me encanta. No le voy a traer a la madre para que se lleven a su casa, traiga, pará. ¿Por qué no? Pará, no. Es el jueves, la merienda, la pila, la merienda para ustedes el viernes. Pero yo cocino, pero para que mi hijo teste, a ver cuál está mejor. Vos, le mandamos uno. No, que con seguro. Bueno, de verdad ha sido un gusto, Álvaro, Emi, un placer. El placer es mío, muchas gracias, muy agradecido al canal y a Cocineros Uruguayos por la oportunidad. Por favor. Bueno, nosotros los esperamos mañana a partir de las 13 horas en Cocineros Uruguayos aquí por la pantalla de TNU. Hasta mañana.